Vamos a ir comenzando ya, vale, irá llegando gente porque hay más gente inscrita, pero bueno, irán pasando cuando vayan llegando. Os comento, hoy vamos a hablar de Roland y de streaming. Imagino que la marca la conocéis casi todos, aparte Nico ya os comentará. Y os hablará sobre todo de la capacidad que tiene su equipo para hacer streaming de forma sencilla, sin complicaciones, y que se nos quite un poco de la cabeza, lo digo por la llamada que recibo de gente preguntándome, oye, ¿y el streaming cómo se hace? No tienen claro qué es lo que es el streaming, realmente. Y aquí hay algunos que yo no me acuerdo, que sí son especialistas en el tema del streaming, pero hay otros muchos que tienen mucho miedo a este mundo, y bueno, estos equipos nos lo ponen muy, muy sencillo. Él es Nico Suárez, es el Product Manager de Roland en Europa, Asia... Medio Oriente y África. Hostia, Asia, ¿no? Asia es muy grande. ¿Y África? O sea, ¿un montón de sitios? Si fuera el RIS, ya habría ganado yo el partido. Sí. Si queréis que la haga en inglés la presentación, lo puede hacer también en inglés. O sea, nosotros... Y en japonés también. Yo le explico por YouTube. ¿Sí? En el canal YouTube, sí, de Roland España. ¿En español o en inglés? En español, bueno. No, es que... ¿En español, en inglés, por qué no quieres? Esta misma la hice el otro día en Milán y me vino uno y me dice, te veo en YouTube y tal. Digo, pero si las... Dice, no, es que hay alguien que coge y las subtitula al italiano. Digo, la hostia. Oh, qué bueno. Sí, pero YouTube tiene esta función que puedes añadir tú los subtítulos y tal. Digo, hay algún friki en Italia que se dedica a traducir medio. ¿El canal de Roland de YouTube también? Bueno. Hay gente para todo. Todos los vídeos de Roland. En nuestra web podemos ponerlo también en este vídeo, pero hay un montón de vídeos de cada administrador que lo explican todo de forma espectacular. O sea, a otras marcas que hicieran ese mismo trabajo. Bueno, él es todo eso que os he dicho, sabe un montón de esta historia y es el que os va a contar, primero os va a hablar un poquito de la gama de espectadores que tiene Roland para streaming, que bueno, ahí tenéis tres equipos, que ahora después si queréis, cuando acabemos y tenéis alguna duda concreta, se puede hablar, la gama es mucho más amplia, pero se va a hablar más de lo de streaming. Y después también de esto que tengo en la mano, que es el pequeñito, de dos entradas HDMI, que este es una auténtica maravilla, uno de los estrellas, digamos, los más vendidos que tenemos ahora mismo, porque con este cacharrito que podemos conectarlo a un trípode, dos camaritas, una pedalera que existe, una sola persona puede hacer una realización a dos cámaras y, si queremos también, conectándolo a la computadora, podemos hacer un streaming sin ningún tipo de problema. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Pero si después queréis cogerlo, verlo y tal, me lo llevaros sin pagar, lo que queráis. Aquí lo... Le ponemos una cadena o algo, no te preocupes. Sí, aquí tenéis agua, cualquier cosa que necesitéis, ahí, está allí José Luis, yo estaré subiendo y bajando y me la veréis, ¿vale? Venga. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar, ¿no? Yo me doy por presentado, ya no hace falta que me presente yo. Si alguno tiene alguna duda alguna en cualquier momento, a mí no me importa que me interrumpáis en mitad de la presentación, ¿vale? Esto bastante libre. Entonces, vamos a aprovechar para hacer un poco de resumen de cuál es el vídeo que hace Roland. ¿Veis todos más o menos bien? Porque si no, igual apagamos. Si tenéis reflejos y tal, apagamos las luces. ¿Veis bien? ¿Hay alguien que...? O si estáis jodidos de algún reflejo, pues aquí hay sillas que se puede ver. Vale. Entonces, hacemos un poco de resumen de cuál es el vídeo que hace Roland. Pues bueno, Roland todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene un primo que toca el teclado o la batería o algo, pero nosotros somos los herederos, bueno, no somos los herederos, sino que Dirol, en su día, las mesitas de vídeo, la V4 y la V8, todas estas, Dirol significaba ediciones de Roland, ¿vale? Dirol era un hijo de Roland, diríamos. Pasa que, bueno, nosotros llevamos varios años pasando por varias transiciones estas de cambio en el Consejo de Administración y alguno de los gerifaltes máximos decidió que no había más marcas y que solo había tres, Roland, Bosch y una que tenía auriculares. Entonces, bueno, nosotros no somos nuevos en el vídeo. Quiero decir, nosotros hacemos vídeo que casi desde hace veintitantos años que tiene la V4, ¿vale? Del 97 creo que era. Entonces, este es el mapa de todos los tipos de vídeo, todos los mezcladores de vídeo que hacemos. Principalmente hacemos mezcladores, ¿vale? Este es el centro de este mapa. Nosotros hacemos vídeo para realización en directo. Es decir, nosotros estamos más cercanos a un concierto de rock and roll que a un plato de televisión donde se hacen las noticias, ¿vale? Es más probable que encuentres un mezclador nuestro en la gira de Alejandro Sanz, por ejemplo, que en televisión española, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues varias de las cosas que hacemos, varias de las tecnologías que tenemos, sobre todo pues, que incorporamos escaladores en cada entrada, en cada salida, todo lo que digo es muy genérico. Luego hay productos que tienen más y tienen menos, ¿vale? Pero así de forma genérica. Entonces, hay un núcleo de productos que está diseñado para,
para trabajar en eventos en directo. Eventos en directo siempre vamos a hablar pues, de presentaciones corporativas, presentaciones de producto, o una reunión de marketing de una compañía farmacéutica, o ese tipo de cosas, ¿no? También pues, conciertos de rock and roll, cosas así, pantallas de LED, todo este tipo de entornos en el entorno en el que nosotros nos movemos más a gusto, ¿vale? A partir de ahí surgió la necesidad de que lo mismo que estábamos haciendo para realizar cámaras o ordenadores en directo incluyese el streaming, y sacamos toda una gama de productos que es un poco la que va a ser el centro de lo que vamos a hablar hoy, que es la serie VR, que es la que está más orientada para el streaming. También tenemos una gama de productos que, sin perder las cosas que nos hicieron buenas en la realización en directo y en los streamings, la llevamos a la instalación, ¿vale? Son matrices pues, que también incorporan escaladores, que no solo funcionan como matriz, sino que también pueden hacer composición de imágenes, ¿vale? Sobre todo, pues, estas os las podéis encontrar pues, en centros comerciales, aeropuertos, este tipo de cosas, pero también, sobre todo, pues, en eventos en las que tienen plasmas y tienen pantallas de LED y luego tienen que sacar realización para una sala VIP, ese tipo de entornos también trabajamos mucho, ¿vale? También tenemos una serie de convertidores. Lo de los convertidores es una pelea que ya sabemos quién gana, ¿no? También gana por precio. Nosotros lo que ofrecemos para los convertidores son unos convertidores un poco más serios, un poco más para el rock and roll, un poco más para conectar y desconectar cada día. Pues yo que sé, un detalle, pues los conectores en vez de estar en la placa están en un chasis, son de 2 milímetros de aluminio, es decir, son para estar por ahí tirados por los bolos, ¿vale? No son para comprar uno cada año. Entonces, bueno, a partir de ahí también tenemos una serie de mezcladores que son un poco los herederos de estos V4 y V8 que decía al principio, ¿vale? Que tienen efectos... ¿Hay sitio por aquí delante? Ahí son estos que tienen efectos creativos, que le digo yo, que afectan a la imagen, ¿vale? Y luego nosotros tenemos una pequeña zona limítrofe, vamos a decir, con los estudios de televisión, ¿vale? Son estos que incorporan SDIs, pero también se están usando en eventos en directo. Pero digamos que si encontráis una máquina de Roland en un entorno de broadcast, vamos a decir, seguramente será una de estas tres, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, nosotros algunas cosas que hacemos bien es en unidades móviles, porque unidades móviles es un poco a medio camino entre tele y rock and roll, ¿vale? Cada día es una situación distinta, pero al mismo tiempo estás haciendo tele, ¿no? Porque es una unidad móvil. Entonces, bueno, este es todo el catálogo que hacemos ahora. Hemos sacado una versión nueva ayer o antes de ayer de la VR50 HD, que ahora hablaremos de ella también. Tenemos la oportunidad, porque está aquí la primera máquina que hicimos 4K, que es la V600 HD. Es al final, ya aprovechando que está aquí, al final os hablaré un poquito de ella, ¿vale? Pero bueno, como decía ahora, aquí vamos a... Dejadme que os presente a la V02, ¿vale? Que es una de las máquinas que más estamos vendiendo ahora. Esta, la verdad, es que está funcionando como un tiro. Todas las que llegan al almacén, inmediatamente se van, ¿vale? Es una máquina que va a mezclar dos canales, ¿vale? Veis aquí, tenemos dos entradas, entrada 1 y entrada 2. Tiene escalador, esto significa que vamos a poder conectar cualquier resolución que queramos, hasta un máximo que es 1920x1200, un poquito más de HD, ¿vale? WXGA, que se llama. Y vamos a poder conectar dos de diferentes resoluciones cada una, las va a aceptar y nos las va a poner en una salida, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder, aparte de mezclar entre estas dos señales o alternar entre una y otra, también vamos a poder hacer un P-in-P, si queremos, ¿vale? Teniendo una en el fondo y otra dentro de la ventanita. Los P-in-Ps, luego voy a haceros varios ejemplos de P-in-Ps, casi en todas nuestras máquinas son libres. Libres quiere decir que podemos cambiar el tamaño, que podemos cambiar la proporción. Es decir, si queremos hacer una columna, podemos hacer una columna. Dentro del P-in-P también vamos a poder hacer un zoom o vamos a poder movernos a través de una imagen. Si hemos hecho una columna, vamos a poder movernos, ¿vale? Luego os enseñaré un par de ejemplos. Incorpora mezclador de audio, va a mezclar los audios que entren por los HDMIs y si necesito embeberle un audio pues de una mesa de audio que tenga externa, la voy a poder embeber por esta entrada de aquí, ¿vale? En la salida de preview, aparte de ver... Evidentemente, el preview de las entradas, también voy a poder ver los búmetros de audio, etc. Como decía José Miguel, también podemos cambiar con un pedal, si queremos, ¿vale? Hay un pedal para que si estamos ocupando las manos, pues operando una de las cámaras, podemos realizar con los pies, ¿vale? Siendo dos es fácil. Si fueran más de dos ya habría que ser un poco Ronaldinho. Pero bueno aquí Joaquín. Bueno, aquí vale más no poner ejemplos ni del Betis ni del Sevilla, ¿no? Si no, la mitad me vais a querer y la otra mitad me vais a odiar. Vale. Todo el control se puede hacer también con una aplicación que hay para iPad, ¿vale? La aplicación la verdad es que hace un montón de
controla prácticamente el 99% de la máquina, ¿vale? Y es una cosa muy compacta y que soluciona mucho. Vale, entonces vamos a meternos con el tema del streaming. Está un poco. Sí, dime. Sí, sí, sí. ¿Por qué no has entrado únicamente? Bueno, hombre, tengo de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, de hasta 12. Pequeño de dos, ¿no? Este es el más pequeño. De hecho, os voy a la introducción la hago con el más pequeño y luego al final vamos a ver el más grande que tenemos ahora, ¿vale? Por el medio vamos a hablar de varios, ¿vale? Este, bueno, la verdad es que es una está muy orientado pues a gente que va a lo que digo, a los hombres de orquesta, el que va solo a un evento y se lo hace el todo. Entonces necesita dos cámaras y necesita también la capturadora y el ordenador y va el solo. Bueno, pues va muy orientado. Dime. ¿No pierde el sincronismo de entrada de audio por vídeo? No, nosotros todo lo que incorpora audio en nuestras máquinas, luego también os lo voy a enseñar en el tema del streaming, todos ellos tienen un delay. O sea, digamos, ofrecen un delay para que tú puedas sincronizar audio y vídeo, ¿vale? Si tienes ese tipo de problemas, nosotros lo que hacemos es te ofrecemos la herramienta para que lo corrijas. Vale, es una de las cosas que también nos hace buenos en el entorno que decíamos del rock and roll, ese tipo de cosas. Lo que suele hacer es meter el audio en una cámara, entonces ya... Exactamente, bueno, todo esto viene, me adelanto un poco, esto luego vemos un ejemplo de cómo va el tema. Pero todo viene de que el vídeo necesita muchísimo más proceso que el audio, entonces el audio lo tenemos listo antes de que el vídeo y está listo. Entonces, ¿qué pasa? Que el audio va adelantado a la imagen. Entonces lo que hacemos es ponemos un delay, le decimos al audio, espérate a que acabemos de procesar el vídeo y empiezas a funcionar. Eso es por un lado, eso es digamos, lo que llamamos problemas de sincronización labial. Es lo que típico que notamos que en la pantalla que, hostia, parece que está haciendo playback. Esto pasa muchas veces, a veces cuando, si por ejemplo os piden que hagáis el streaming de un festival o de un concierto cualquiera, pues parece que la persona que está cantando está haciendo playback. En realidad a lo mejor simplemente ese problema es que el audio y el vídeo no van sincronizados, ¿vale? Y esto se soluciona, antes era, bueno, luego enseño imágenes y ejemplos de cómo se soluciona esto, ¿vale? Pero quiero linkar esto, o esta pregunta, con la latencia. Una cosa es este problema y otra cosa es las latencias que tienen las máquinas de vídeo, ¿vale? Como norma general, las máquinas de vídeo de Roland tienen 2 frames de latencia, ¿vale? ¿Por qué 2? Uno lo necesitamos para trabajar los escaladores. Ahora vamos a ver qué es un escalador y qué hace, ¿vale? Yo aquí más o menos veo, yo creo que hay como diferentes niveles. Los que ya estáis de trabajar ya sabéis lo que son escaladores. Pues cuando esto, podéis mirar el móvil o lo que queráis. Los que no sepáis muy bien cómo va el tema de los escaladores, pues en ese momento, o sea, aquí hay un poco para todos los niveles, ¿vale? Entonces, las latencias de las máquinas de Roland, como norma general, hay excepciones para mejor y para peor, vamos a decir, son 2 frames. Uno de ellos es para que nosotros podamos funcionar los escaladores, es decir, lo que nos permite que a nuestras máquinas se pueda conectar cualquier tipo de entrada y vaya a funcionar sin hacer nada, entre comillas, es que lo tenemos que pagar en un frame de latencia, y el otro frame de latencia es el que hace que las señales se sincronicen, ¿vale? Es lo que se llamaba antes el frame synchronizer. Antes las máquinas de vídeo eran 2 partes, uno que mezclaba y otro que sincronizaba, ¿vale? Eso es hace 15 años, más, 20 años, 25. Ahora todo eso está en uno, ¿vale? Y bueno, las máquinas costaban unas cifras que en pesetas, ¿vale? Ahora todo eso es muchísimo más fácil, mucho más barato, pero bueno, normalmente las máquinas de Roland son 2 frames de latencia. Para tomar algún tipo de referencia, voy a coger una referencia vieja para que ninguno, como estamos emitiendo por streaming, para que ninguno luego me llame y me diga, eres un cabrón. La Anycast de Sony, que es una máquina que se vendió muchísimo en su día, aquello tiene 8, 9, 10 frames de latencia, ¿vale? Dependía un poco de las tarjetas que le metieras y tal. Pero bueno, en ese sentido, lo que quiero que os quedéis es que al ser unas máquinas las nuestras que están pensadas para realizar en directo, lo de la latencia es una cosa que nos tomamos muy en serio y que ofrecemos 2 frames. 2 frames es un valor que no te debería dar ningún problema en ningún sitio. Luego otra cosa es que tú tengas una pantalla de LEDs que te provoca 10 más. O que tienes unas cámaras que no son muy allá y ya la cámara ya sale con 3 frames de latencia. Bueno, nosotros solo te añadimos 2 a lo que es la suma total de punto a punto, desde la fuente hasta el display, diríamos. Nosotros solo te ponemos 2, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar del stream, que es lo que nos trae aquí hoy. Esta es una imagen de lo que hacía falta para hacer un streaming antes. Necesitabas, bueno, reproductores, en este caso, bueno, ahora casi siempre son ordenadores, cosas así. Mezclador de vídeo, mezclador de audio, pantallas de previo, grabadores o tarjetas de capturadoras, perdón, ¿vale? Esta línea que tenéis aquí, esta unidad de rack que hay aquí, esto era un delay de Yamaha, que era una máquina súper cara y en realidad era solo para dar 80 milisegundos de retraso para hacer esto que decíamos, para que el audio y el vídeo fueran sincronizados. Bien, ¿cómo hacemos nosotros en Roland el vídeo? El streaming. Ofrecemos una solución todo en uno, ¿vale?
Nosotros juntamos todos esos cacharritos que antes estaban por encima de una mesa con 1.000 millones de cables, los juntamos todos en una orilla, ¿vale? Y básicamente tenemos tres productos, ¿vale? Voy a empezar de grande a pequeño. Este es el VR50 HD, que es como digamos el más profesional, el más grande, ¿vale? Vamos a comprobar que realmente tiene todas las cosas que hemos dicho que tiene, ¿vale? Tiene un mezclador de vídeo, que es esta parte de aquí abajo a la derecha, que también nos va a permitir hacer composiciones y tal. Luego todo eso vamos a entrar en detalle con la VR1, que es la que voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Tiene toda una parte de audio, es decir, el mezclador de audio, que además incorpora el delay para poder sincronizar audio y vídeo. Tiene una pantalla de previo, que además es una pantalla táctil, donde vamos a hacer todos los menús, las configuraciones, etc. Y en la parte de atrás, aparte de tener todas las conexiones de entrada y de salida de vídeo y de audio, va a tener una salida USB, ¿vale? 3.0. Entonces, todos esos cacharritos, todos esos trabajos, que eran cuatro trabajos distintos, que estaban cada uno en una máquina, nosotros los hemos juntado en una máquina. ¿Vale? Este es el VR50 HD. Luego tenemos un modelo intermedio, que es el VR4 HD, que, de nuevo, tiene un mezclador de vídeo, es un poco más pequeñito, tiene un mezclador de audio, también es un poco más pequeñito, tiene una pantalla un poco más pequeñita, ¿vale? Pero la tarjeta USB, por ejemplo, es la misma. ¿Vale? Y, por último, vamos a tener, ¿vale? Aquí tenéis la parte de atrás de los tres modelos que, digamos, están orientados para hacer streaming de Roland. Lo que cambia entre ellos van a ser los conectores, pues hasta cuanto más te vas a más profesional, pues tienes más conectores, más tipos de conectores, diríamos, y SDIs, por ejemplo. En el sector intermedio, pues tienes HDMIs y algún conector analógico, ¿vale? Y el VR1 HD, que es el que vamos a ver ahora en profundidad, es puramente HDMI, ¿vale? Entonces, digamos que el de abajo va más hacia trabajos de una sola persona o también... Aquí ya empezamos a usar una terminología un poco menos profesional, que son creadores de contenido, ¿vale? Bueno, este es de 12 entradas, este tiene 12 entradas, aunque luego son 4 canales los que tienes para funcionar, más luego tienes 2 PIMPs, que son 2 canales extras, es decir, aquí podrías mezclar hasta 6, aquí son 6, aquí son 4, aquí son 3, ¿vale? Entonces, lo mismo, pues cuanto vamos más hacia arriba, más canales, más conectores, más profesional. Cuando vamos hasta abajo es el VR1. Entonces, por eso voy a coger el VR1 para hacer el ejemplo, ¿vale? Porque es el más pequeño. De los ejemplos que yo voy a hacer con la máquina aquí hoy, de ahí para arriba lo que queráis, ¿vale? Entonces, una configuración típica, que es todo lo que yo le puedo conectar al VR1 HD, que es el que yo tengo aquí, ¿vale? Pues podemos conectarle una fuente de audio externa. Yo aquí he puesto un iPod, pero por ejemplo, si estuviéramos haciendo un evento en el que es un concierto, vamos a, por ejemplo, vamos a pensar, o una presentación de un producto en el que ya hay una persona o una empresa que viene a hacer el audio, la salida de ese audio, un auxiliar o un máster, lo que ellos nos den, lo podríamos ingresar por aquí, ¿vale? Del mismo modo, si yo necesito escuchar en unos altavoces qué es lo que está llegando y voy a mezclar, etcétera, tendré una salida para altavoces, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy usando estos dos para un vídeo que voy a tirar luego para que podáis escuchar el vídeo, ¿vale? Se pueden conectar dos micros, ¿vale? Uno por aquí delante y otro por aquí por el lateral, ¿vale? Directamente. Entonces, esto es, si estoy haciendo un evento mediano o grande, me van a dar los micros mezclados por la línea. Si es una presentación o una entrevista, imaginaros, entre dos personas, pues yo puedo conectar los micros directamente a la máquina, ¿vale? Bien, más, hay una llave USB conectada que va a servir para dos cosas. Voy a poder reproducir archivos de audio, por ejemplo, ¿qué archivos de audio se pueden reproducir? Pues por ejemplo, si quiero tener una música de fondo mientras hago la entrevista, ¿vale? Y más cosas que vamos a ver después. También voy a poder cargar imágenes fijas, ¿vale? Imágenes fijas que, bueno, en un formato específico, con un tamaño específico que tenéis que trabajar y las podéis cargar directamente desde ahí. Pues un logo de una empresa, por ejemplo, cosas así. Tengo conectada una cámara, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Tengo una conectada a una cámara, luego cuando haga los PIMPs y todo, pues veremos un poco lo que tengo ahí. Hoy tengo conectado también, a ver, tengo conectado un iPad, ¿vale? Entonces, bueno, luego no me adelanto. Tengo conectado también mi ordenador, que es lo que estáis viendo aquí ahora, y fijaros, la entrada número 3, ¿vale? Hasta ahora estaríamos viendo las entradas de vídeo, entrada 1, entrada 2, entrada 3. La entrada de vídeo número 3, la entrada HDMI 3, es particular. Tiene una cosa diferente que no tienen las otras dos. Que es una salida que llamamos una salida through. Imaginaros lo siguiente. Si en lugar de estar haciendo yo la presentación aquí, pues yo solo estuviera haciendo el streaming y viniera otra persona a hacer la presentación,
y a lo mejor yo estuviera al fondo de la sala, como está aquel señor de ahí haciendo el streaming, pues el que está haciendo la presentación, yo necesito conectarle un monitor para que vosotros veáis la presentación. Entonces, esta entrada 3, según entra, lo que hacemos es la bifurcamos en dos. Una nos la quedamos nosotros para mezclar con la cámara y mezclar con lo que queramos, y esta salida iría directamente al monitor. A veces, en situaciones un poco más grandes, pues sería, a lo mejor, yo necesitaría tener un monitor mío aquí abajo para saber qué es lo que estoy presentando, y a lo mejor eso iría a una pantalla de LED o un proyector, no se sabe dónde. Vale, esta sería la salida que dedico para mí. ¿Vale? La salida maestra, diríamos, el main, sería el que iría al monitor o al proyector principal, y luego tengo la salida USB, que es la que va a un ordenador, ¿vale? En este caso, a ver, no sé si tendrás que poner la contraseña. Jonás, tienes que poner la... Bueno, se ha ido. Bueno, está conectado ahí, lo tenemos funcionando, ¿vale? Bien, en el caso de hoy, como estamos haciendo un training o como estamos haciendo una presentación sobre streaming, es un caso un poco particular. Yo estoy usando la salida que pone monitor para ir a esta pantalla de aquí. ¿Por qué? Porque así podéis ver el menú, ¿vale? La diferencia entre la salida main y la salida monitor es que en la de monitor es donde veremos todos los menús y todo lo, pues digamos que vamos a operar la máquina sin afectar a la señal. Hoy, como somos todos técnicos aquí, entre comillas, no me vais a permitir que os enseñe los menús, ¿vale? Esto a un cliente final nunca se lo enseñaríamos, pero bueno, con vosotros hay que enseñarlo. Vale, entonces, vamos a hablar un poco más de esta entrada número 3. Hay otra situación en la que también es crucial que tengamos una entrada y que al mismo tiempo nos pueda reproducir o que nos pueda sacar una salida limpia. Que es, si empezáis a hacer, que empieza a haber mucho mercado de gente que trabaja con videojuegos, por ejemplo, la gente que hablo desde una persona que está en casa haciendo reportajes sobre videojuegos y que necesita esto que llaman gameplay, que está jugando él y hace una revisión del juego, hasta muchos eventos en los que ya tienes que trabajar con consolas, ¿vale? Tienes que poder poner una consola en una pantalla de LED, poder hacerle un PIMP, etc. Esta salida es la que nos permite que la gente o la persona pueda jugar sin añadir latencia, porque es otro de los problemas que tiene esta gente jugando, es que necesita que esa salida sea muy viva, muy rápida. Entonces, esta entrada 3 está diseñada específicamente para poder trabajar con dispositivos de videojuegos, ¿vale? En el mundo corporativo, pues serían más bien los ordenadores, los ordenadores donde se hacen las presentaciones, ¿vale? Bien, entonces, este es un poco el resumen que tenemos de lo que pueden ser entradas. Cámaras, reproductores multimedia, ordenadores, dispositivos de juego. Esto es un chiste. Y bueno, cada entrada incorpora un escalador. ¿Qué es un escalador? Bien, un escalador es un dispositivo, es un dispositivo que lo que va a hacer es que podamos meter cualquier tipo de resolución, ¿vale? Hasta un máximo de WXGA, que es 1920x1200, ¿vale? Y la máquina tendrá tres resoluciones para trabajar internamente. Yo a la máquina le puedo decir que quiero trabajar a 720, o a 1080i o a 1080p, ¿vale? Entonces, la entrada automáticamente será detectada, la resolución que sea, y ¿qué hará con ella? La adaptará a la que seleccione de las que se puede trabajar. Bien, dejadme que os enseñe esto. Voy a poner esto que es en negro porque así el menú se ve bien, ¿vale? Entonces, fijaros en lo siguiente. Lo primero voy a ir es a Video Output. En Video Output, fijaros, tengo 720p. Está parpadeando, significa que todavía no está actuando, ¿eh? Para que actúe debería darle otra vez al Enter, ¿vale? 720p, 1080i y 1080p. Esas, digamos, que son las tres principales a las que voy a hacer que la máquina internamente trabaje. Pero estamos trabajando a 1080p, ¿vale? No lo he cambiado. Si lo cambio, la máquina necesita 5 segundos, no necesita más, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a hacer porque se me dio escojona todo, ¿vale? Para ir más rápido. Sin embargo, voy a ver las entradas de vídeo. La entrada 1 está trabajando a 1920x1080, 50i. En este caso, la resolución de la pantalla siempre estando normal, lo único que está haciendo es cogiendo una señal a 1080i y la está adaptando a 1080p. ¿Vale? Es decir, una es la de origen, en la que está el dispositivo que conecto, y otra es en la que está trabajando internamente la máquina. ¿Vale? Bien, fijaros en lo siguiente. Si me voy a la entrada 2, que es la del iPad, si no me equivoco, pues me dice, me está chivando ya, mira, esta está entrando a 1920x1080, 50p, que es la misma a la que estoy trabajando, con lo cual, teóricamente, el iPad que está entrando no está siendo convertido ni escalado. Pero pasa lo siguiente. Me cambio la entrada 2, que es la del iPad. El iPad es muy cabrón, entre comillas, porque tiene una resolución
tiene una relación de aspecto, mejor dicho, un poco extraña. Pues fijaros en la siguiente, el hecho de poder tener escaladores en cada entrada me va a permitir, si yo quisiera, deformar la imagen a mi gusto o moverme por la imagen, ¿vale? O si necesito, bueno, aquí me pasaba haciéndole de mí. ¿Vale? Esto sería el original, ¿vale? Si yo quiero moverme de la imagen a izquierda o derecha, o si quiero también, puedo hacer un zoom, ¿vale? De toda la imagen. Esto es el escalador, ¿vale? Es decir, nosotros ofrecemos escaladores en cada entrada, las tres entradas tienen escalador, no solo para hacer el cambio de la resolución a la que entra y a la que está trabajando internamente, que la que está trabajando internamente, no os lo he dicho, pero también es la que vamos a encontrar en las salidas, ¿vale? Pero también yo puedo acceder manualmente al escalador y modificar la señal, si necesito. ¿Vale? Con lo cual, pues eso es, en el entorno, diríamos, en un entorno de televisión, esto sería sacrilegio, pero nosotros cuántas veces vamos a una pantalla de LED o cuántas veces vamos a un proyector y en vez de estar media hora peleándome con el proyector y el mando, pues con esto voy a ser capaz de adaptar la imagen, ¿vale? Este escalador que yo estoy trabajando ahora en las entradas, ¿vale? También lo encontraremos, bueno, la entrada 3 que está en mi ordenador, exactamente lo mismo, ¿vale? Las tres entradas, digamos, son iguales en el sentido de que las tres te permiten el acceso al escalador. Las tres las tengo aquí en la salida y fijaros, también, bueno, aquí debería venir aquí, ¿vale? Voy a poder también trabajar lo que es la salida, pero la salida no me permitirá cambiar de resolución, porque la resolución de la salida es la que yo ya he seleccionado para trabajar internamente en el sistema de la máquina. Es decir, cuando toda la máquina está trabajando a 1080p, que es como la he puesto, las salidas ya se interpreta que van a ser a 1080p. Pero eso no significa que no me deje también, ¿vale? Voy a hacer un análisis, este escalado lo estoy haciendo en la salida. Con lo cual, la salida, ¿vale? Están siendo afectadas por ello. Vale, déjame que vuelva aquí. Entonces, en resumen, déjame que lo reinicie, porque si no luego empiezan a salir cosas raras y cuando empiezo a hacer ejemplos yo ya no sé por qué no funciona. ¿Vale? Me pongo trampas a mí mismo y se me olviden. Vale, me adelanto, pero mira, fijaros en lo siguiente, la salida USB me permite seleccionar una resolución distinta a la que yo voy a trabajar la salida USB. De manera que, si yo quiero realizar el evento, estamos haciendo el evento aquí, lo quiero hacer a 1080p, pero el internet que tengo es de un salón de un hotel, que es súper chungo, o el ordenador que tengo para hacer la captura del vídeo no es lo mejor del mundo, voy a poder trabajar a una resolución mucho más pequeña. Bueno, normalmente trabajarías a una más pequeña en el USB que en la que trabajas en la sala, ¿vale? Con lo cual, resumiendo, tengo tres escaladores de entrada, tengo un escalador que es el que trabaja internamente la máquina y luego tengo otro escalador dedicado para la salida USB, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, esto pues es bastante práctico pues en los entornos en los que nos movemos de... Viene un ponente con un ordenador que va a hacer una presentación súper moderno con el Mac último modelo. Vale, sin problema. Oye, viene uno con un ordenador súper viejo que no sé la resolución que tiene. Vale. Oye, viene uno súper moderno ya con el iPad. Vale. Oye, que estoy haciendo una presentación, ahora pasa mucho, de hecho tengo un par de clientes que solo se dedican a esto. Presentaciones de aplicaciones para móvil. Oye, tengo que conectar un iPhone. No te preocupes. Pero quiero que el iPhone se vea en toda la pantalla, pero la resolución de aspecto, no te preocupes. Tú vas a poder entrar y hacer lo que quieras con ello. ¿Vale? Bien. Vamos allá. Otro de los problemas que solemos encontrarnos, lo linko ya con toda esta situación de las entradas y las salidas. HDCP. HDCP, muy rápido para los que no sepáis qué es. HDCP es una señal que hay dentro del cable HDMI, vamos a decir, viaja una señal de protección. Que lo que hace es que lo que hay en un lado, es decir, la fuente, la cámara, el ordenador, el Blu-ray, lo que sea, y lo que hay al otro lado, pantallas, proyectores, sepan qué es cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, voy a coger el caso de los Blu-rays, que es cuando es más... O la PlayStation, por ejemplo, también es otro de los casos más, digamos, críticos. La PlayStation o un Blu-ray saben si lo que tú has conectado al otro lado del cable HDMI es una pantalla, es un proyector o es otra cosa. Por ejemplo, un mezclador de vídeo. Si lo que hay al otro lado
no es lo que ellos llaman un dispositivo display, no es una pantalla o un proyector, no dejan pasar la señal. ¿Para qué? Para que no hagáis, por ejemplo, para que no pongáis el fútbol de Movistar, para que no lo pongáis por internet. ¿Vale? O para que no hagáis copias en el ordenador de la Play última, de la película última de no sé quién. Yo qué sé, Play. Vale, me compro el Blu-ray para que no pueda hacer un MP4 y ponerlo en internet. Ellos hacen este tipo de trampas. Bueno, trampas. Ellos hacen este tipo de protección. Cuando lo llevamos al mundo real entre nosotros, es una putada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque viene un departamento de marketing que acaba de hacer un anuncio que va a salir por la tele, no sé qué, y vienen con un ordenador super mega moderno al tirarlo y no funciona. Vale. Nosotros, activando el modo HDCP, tú activas este modo ON y soluciona. Lo que le hacemos es, le decimos a lo que está conectado de fuentes, es decir, le decimos al ordenador, al Blu-ray o a la PlayStation, le decimos, no te preocupes, que nosotros no hacemos nada fraudulento. ¿Vale? Y entonces deja pasar la señal. Y la podemos mezclar, señales que tienen protección con señales que no tienen protección. Podemos hacer PIN-PES, vamos a poder hacer lo que queramos, ¿vale? Se convierte en una situación normal. Esta es otra de las cosas que nos hacen trabajar o que nos hacen buenos en el mundo del directo. Solucionamos estas cosas y funcionan. En un estudio de televisión este problema no los tienen, porque tienen cámaras y tienen VTRs o servidores de vídeo con contenido que ellos crean y este problema no los tienen. No lo suelen tener porque ellos nunca conectan un MacBook Pro, por ejemplo, que es uno de los que suele dar más problemas. ¿Vale? Bien, entonces, necesito volver un momento atrás. Dime. Sí. No, nosotros no infringimos la ley porque nosotros hemos firmado... Porque nosotros, ojo, no quitamos el HDCP. Nosotros simplemente lo que hacemos es, en nuestras salidas, lo incorporamos. De manera que hacemos que lo que está al otro lado de nuestra máquina sea lo que es válido para la situación de origen, para la fuente de origen. ¿Vale? Nosotros no quitamos el HDCP, sino que somos capaces de manejarlo. Entonces, la otra parte de la historia es esta. O sea, que soy transparente. Sí, diríamos, sí, es una manera de decirlo, somos transparentes. Pero, para poder estar dentro de la ley, como el HDCP solo viaja por cables de HDMI, la ley nos obliga a que cuando tú activas este modo en el VR1, que es el que estoy funcionando yo ahora, la salida USB deja de funcionar. ¿Vale? En el VR4, el USB deja de funcionar y la salida analógica también. Y en el VR50, deja de funcionar el SDI, las salidas SDI, y las salidas USB y la salida analógica también. Es decir, nos obliga a reducir las salidas solo a los HDMIs, porque son los únicos que pueden acarrear la señal de protección HDCP. Si tú pones una grabadora a la salida HDMI, no grabaría. No, porque entonces nosotros estaríamos cogiendo el HDCP o la señal, o digamos, la seña de identidad de la grabadora, la estaría recibiendo la máquina de Roland y la estaríamos pasando de vuelta al ordenador. Y el ordenador diría, ah, eres una grabadora. Nosotros lo que hacemos es ser transparentes. Lo que cogemos, o sea, lo llevamos, o lo que recibimos más bien, porque esa señal viaja en el sentido contrario en el que viaja el vídeo. El vídeo viaja, digamos, de entradas a salidas y el HDCP viaja de salidas a entradas. ¿Vale? De todas formas, bueno, no, hay streaming, ¿eh? De todas formas, hay un splitter HDMI en Amazon que cuando lo pones, pero bueno, como me están grabando no voy a dar más datos. ¿Vale? Bien. También, ya que estamos hablando de entradas, me gusta, aquí sé que hay varios niveles de trabajo, pero bueno, cuando hablamos de 1080i y hablamos de 1080p, por ejemplo, el ejemplo que estábamos haciendo antes de que la entrada 1 estaba cambiando de 1080i a 1080p, fijaros en lo siguiente. La señal es 1080i, que bueno, 1080i se hace referencia a cómo pasan los cuadros de uno a otro, ¿vale? La transmisión de datos que hay por un cable en el que está viajando señal al 1080i es 1,5 gigabits por segundo. ¿Vale? Mientras que por un 1080p es exactamente el doble, 3 gigabits por segundo. Entonces, quiero que en vuestra cabeza se quede que, aunque estas dos señales tienen el mismo tamaño, lo que es la información que acarrea cada segundo de vídeo o cada frame de vídeo de ellos es el doble. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta en lo siguiente. Luego, cuando hablemos del streaming, ¿cuál es la diferencia entre hacer un streaming en 1080i y haciendo uno en 1080p? Uno podría pensar, ya que son del mismo tamaño, uno podría pensar que no hay mucha diferencia. Para un ordenador no es lo mismo aceptar una transferencia de 1,5 que aceptar 3, es exactamente el doble. Y ya nos cuento cuando lo que queremos es subir vídeo para hacer streaming.
necesito un internet, teóricamente, el doble de potente para hacer un 1080p que para hacer un 1080i. ¿Vale? Entonces, muchas veces, a lo mejor, cuando os encontréis problemas de el ordenador se me calienta y ya no puede coger más vídeo. Simplemente vas dejando de trabajar a 1080p y trabajando a 1080i, todo va mucho más sencillo. Además, fijaros, 720, para que os hagáis una idea, 720p es 1,3, que es muy parecido a 1,5. Entre trabajar a 720p y trabajar a 1080i no hay mucha diferencia. Pero entre trabajar a 1080i y a 1080p es el doble. ¿Vale? Simplemente para que os hagáis una idea de todas las señales que vamos a tener, tanto de entrada y de salida, sobre todo a la hora de trabajar con el USB, este es un valor que debemos tener en cuenta. ¿Vale? También, a nosotros nos da igual porque nosotros trabajamos con la latencia, ¿vale? Lo conecto con lo que estábamos hablando al principio. Los dos frames de latencia que nosotros tenemos es fijo. Nosotros siempre tenemos dos frames de latencia. Da igual con que trabajes de entrada, de salida o internamente. Siempre ofrecemos dos frames de latencia. Es una latencia fija. Hay otras máquinas, sobre todo las cámaras y sobre todo los proyectores, dependiendo la resolución nativa de un proyector, ¿vale? Ofrecerán más o menos latencia dependiendo de si trabajan a 720p, a 1080i o a 1080p. ¿Por qué? Porque con lo que tienen que negociar o con lo que tienen que trabajar en términos de flujo de señal es muy distinto. ¿Vale? Entonces, un proyector que de resolución nativa es a 720, aunque acepte señales a 1080p, va a tener que convertir 1080p en 720p, es un trabajo, diríamos, bastante fuerte. Mientras que, si el mismo proyector que es nativo 720p le ingresa un 1080i, la latencia del proyector va a bajar mucho, porque simplemente el trabajo que tiene que hacer no es tanto, es más bien solo resize, o sea, es cambiar el tamaño. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es para que adquiramos un poco de dimensión de en qué estamos trabajando, qué significan las 720, 1080i y 1080p, que son más o menos las tres comunes que todos estamos trabajando ahora, y qué significa cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, esto sobre los escaladores, que ya os he hecho el ejemplo. ¿Vale? Estos son todos los formatos que puedes conectarle a la máquina y que van a funcionar. No os tenéis que preocupar, aquí lo único que os interesa es que el máximo es 1920x1200. ¿Vale? Es decir, entre otras palabras, esta máquina no es 4K. ¿Vale? Hasta lo anterior a 4K, sin problema. ¿Vale? Si estáis trabajando a 4K, entonces al final de la presentación vamos a ver. Y lo mismo pasa con las salidas. ¿Vale? Estos son los formatos de salida. Yo os he hecho tres ejemplos que son 720p, 1080i o 1080p. ¿Vale? Nosotros digamos que la máquina se puede configurar de dos maneras. O a 50 Hz, que es lo que trabajamos aquí normalmente. ¿Vale? O a 59-94. ¿Vale? Normalmente nosotros nos fijamos en Europa, diríamos, nos fijamos en esta parte, menos los franceses, que son un poco raros, para todo. Nosotros fijamos en esta parte de la pantalla. Pero fijaros, la máquina también está preparada para trabajar en lo que antiguamente se llamaban formatos de gráficos. Yo voy a poder, si estoy trabajando con un proyector, por ejemplo, que trabaja en WXGA, que es 1280x800. Eso ya es una relación de aspecto que no es la de 16:9 normal. Y además, la frecuencia suele cambiar. Entonces, el típico caso de que conecto la máquina a un proyector, estoy trabajando a 1080p o a 1080i y se me ve en verde. Que a todos nos ha pasado, yo creo, ¿no? Alguna vez hemos conectado a un proyector o a alguna pantalla y se ve en verde. O a algún monitor de ordenador y se ve en verde. Eso significa que está fuera de rango. En otras palabras, es que el formato de la señal que está recibiendo no tiene el formato que a ella le gusta. ¿Vale? Lo que tienen nuestras máquinas es que, aparte de poder trabajar con lo que son formatos de vídeo, también trabajamos en formatos de gráficos que nos permiten adaptarnos a un proyector relativamente viejo que podamos encontrarnos o a un monitor relativamente viejo que podamos encontrarnos. ¿Vale? Adaptándolo a las dos cosas, tanto a la resolución como a la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Dime. SD, bueno, sí, esta pequeña no, pero las otras dos trabajan resolución hasta 576, digamos. Pero bueno, esta, como el ejemplo lo hago a partir de la VR1 empieza en 720. Las otras dos bajan un poquito más, ¿vale? Como son más antiguas, pero bueno, ya empieza a haber pocos. Nosotros todavía trabajamos mucho en analógico, ¿eh? De hecho, déjame que te vaya. Fíjate aquí. Vale, todavía tenemos hasta entradas de vídeo compuesto, estas dos entradas son de vídeo compuesto, estas dos entradas son analógico de gráfico, el VGA de toda la vida, ¿vale? Y estos HDMIs aceptan HDMI 576, sería el escalón todavía anterior a 720, ¿vale? Sería como veíamos la tele hasta hace 4 días, ¿vale?
En esta última ya desde el 2019, ya en estas ya la gente nos dice, ¿para qué pones esto? Pero bueno, yo también en el mundo siempre llega a lo mejor alguien con un ordenador viejo y para hacer un PowerPoint y te la lía. La VR3 tiene... Sí. Vamos, de hecho que ahí tenemos varios productos que todavía tal. Justo el ejemplo de este que estoy haciendo es todo digital ya. Bueno, esto empieza en 720. Vale. Entonces, tengo todas estas fuentes, tengo todas estas pantallas, ya tengo más o menos todo conectado, más o menos lo controlo. Ahora vamos a empezar a jugar con el contenido. Entonces, el cambio de fuentes, pues lo puedo hacer directamente con la botonera que tengo aquí. Pues bueno, ya os lo he hecho antes, estoy cambiando entre la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3. Si os fijáis, estoy haciendo la transición, hay un fundido, diríamos. Veis que es un fundido, ¿no? Que ahí pasa un tiempo. Si yo entro en el menú, ¿vale? Aquí en Transition, ¿vale? Hay un tiempo que yo le puedo dar. Ahora mismo está en un segundo, por defecto está en un segundo, le puedo ir hasta 5. ¿Vale? Si estoy en 5, pues bueno, se hace eterno esto. Si estáis haciendo una boda, una cosa así, ¿vale? Pero, lo bueno es lo siguiente. Hay un truco, voy a poner una cosa intermedia, voy a poner 3 segundos. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero cambiar de fuentes durante 3 segundos. Pero hay un momento en el que quiero cambiar de fuente al corte, inmediatamente. Entonces, en vez de darle una vez al botón, le voy a dar 2 veces. ¿Vale? Entonces, si le doy una, digamos que hace la lectura del tiempo que necesitas para hacer la transición y la hace lento. Si quiero ir rápido, le doy 2 veces, es así. O si... Perdón. No, pero digamos que lo que hacemos es incorporar estos truquillos que... Más o menos. De hecho, fíjate, si a medio camino me arrepiento y le vuelvo a dar, ¡pum!, va al corte que se llama, ¿vale? Hay varios tipos de transición que le puedo dar, ¿vale? Aquí normalmente el más habitual es el mix fade, pero bueno, hay otro que es el black fade, que digamos es más, pasa a través de ponemos un frame negro en el medio, ¿vale? La verdad es que no encuentro un buen ejemplo para dónde elegiría mix fade, no sé, para un funeral. Bueno, no reíros, pero los funerales por streaming son un negocio. Vale. No es broma. Vuelvo a la presentación. O sea que las transiciones las tienes que sacar por menú. Sí, bueno, yo normalmente lo que hago es trabajo y marco un tiempo. Entonces pongo un tiempo que me funcione bien. Y si quiero hacer una transición con el tiempo, la hago normal. O sea, la estoy haciendo con los botones, ¿eh? El cambio de fuente, diríamos. A ver, para que podáis ver mejor esto. No sé. ¿Vale? Aquí estoy cambiando la fuente. Si quiero ir rápido, lo que hago es le doy 2 veces. ¿Vale? Entonces 2 veces voy al corte y una vez voy a la transición con el tiempo que yo le he dado, entre 0 y 5. La transición es una sola. Es una sola, sí, no tenemos efectos. O sea, ni de momento eso no lo trabajamos. ¿Vale? En ninguna tengo, bueno, hay algunas que tienen barridos, hay algunas que tienen círculo. Ahora estamos empezando a incorporar el corazón. Eso viene de Estados Unidos, que hacen esto de la Kiss Cam, los partidos, y nos están obligando a poner, yo no soy como nuestro, aquí en Europa trabajamos más lo que son eventos corporativos y cosas así, eso se nos queda un poco, bueno, es un poco, a mí no me gusta. Se supone que eso ya es paso previo al streaming, y sí. Anteriormente, eso sí podemos hacer una fuente, que es una mesa de mezcla light. Ah, sí, nosotros ahora mismo estábamos haciendo el ejemplo de una máquina que lo contiene todo, ahora, esto también puede trabajar como parte de un sistema mayor. ¿Vale? De hecho, muchas veces pasa que a lo mejor viene una empresa a hacer el evento y a ti te encargan solo hacer el streaming. Pues entonces, muy bien, tú puedes poner esta máquina, que te den realización de la realización principal y a lo mejor a ti lo que te encargan es, quiero que pongas los comentarios de Facebook o vas a tener una persona que va a estar metiendo a añadir información solo para el streaming. Pues tú todavía te quedan 2 entradas, en este caso, en el caso de aquellos más todavía, para añadir lo que es los guiris llaman el back channel, ¿vale? Que es añadir a lo que está situando, a lo que está pasando en esta sala, añadirle comentarios de Twitter o lo que sea, ¿vale? Eso lo llaman los pijos, lo llaman back channel. Vale. Entonces, esta máquina, como también puede funcionar en lo que llamábamos antes el hombre orquesta, que es una persona que lo hace todo, pues nosotros también le hemos incorporado una manera de hacer que cambie el solo de una entrada a otra. ¿Vale? Que es activando este botón de aquí, el auto switch. Entonces, si yo activo este botón, diríamos que el solo va cambiando de entrada 1, 2 y 3. ¿Cómo va cambiando? Vale, hay 3 maneras de cambiar. La primera es la siguiente. Imaginaros que estoy en una radio pequeñita.
que hace pues un magazine por la mañana y que lo quieren empezar a emitir por el Facebook Live, por el Facebook de la pantalla de la radio, ¿vale? Y esa radio tiene dos micros, me lo invento, porque hace entrevistas, ¿vale? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Cuando habla el micro 1, el canal 1, que puede ser una cámara que está apuntando a la persona que tenga ese micro, normalmente, es la que está en pantalla. Cuando hable la persona 2, que tiene otra cámara apuntando para él, la cámara 2 está en pantalla. Entonces, de otra manera, los micros hacen de gatillo, de disparador, para las fuentes de vídeo. Si empezamos a discutir, porque tú eres de Sevilla y yo soy del Betis, ¿sí? Vale. Bueno, yo soy del Oviedo, así que a mí no me metáis, ¿eh? Si empezamos a discutir, podemos hacer que el canal 3, que a lo mejor es una cámara que tenemos que nos apunta a los dos, salte sola, ¿vale? Entonces, para una radio chiquitina, estamos pensando, pues, evidentemente no estamos pensando en un tamaño medio a pequeño, que nos piden, oye, mira, quisiéramos empezar a hacer los programas por la pantalla, por la página de fans que tenemos de Facebook o por YouTube, ¿cómo sería de complicado? Pues mira, esto es una manera de hacerlo, ¿vale? Quien dice micros, también pueden ser las entradas de línea, ¿vale? Porque las entradas de micro que nosotros tenemos son también valen para XLR o para jack. Si metes línea y dentro de la mesa de audio que ellos tengan, pues pueden hacer auxiliares. De manera que estos tres micros son la cámara 1 y estos tres micros de aquí enfrente son la cámara 2, ¿vale? También hay trucos para, a la hora de implementarlo en una radio, hay trucos para hacer que sean más de dos micros, ¿vale? Vale, esa es una de las opciones, ¿vale? Recordad, os he dicho que hay tres maneras de que la máquina, ella sola, vaya cambiando de una cosa, de una fuente a otra. Otra de ellas es detectando la música, ¿vale? La entrada de línea que tenía de audio va a poder detectar el beat, que se llama, y va a poder ir cambiando 1, 2 y 3 al ritmo de la canción, ¿vale? Por ejemplo, discotecas móviles, la fiesta del pueblo de no sé dónde, que quieren poner un par de, puedes poner un par de GoPros por ahí en un trus para que se vea a la gente bailando. Pues puedes hacer poner esto y directamente la cámara, las cámaras van cambiando solas, ¿vale? Y tú te vas a la barra. Bien. Pero la cámara no apunta a la barra, ¿no? Bueno, eso ya depende si quieres que te paguen o no. Eso ya depende de dónde vaya, si es por streaming o se va a quedar ahí la cosa. Porque si es por streaming y te ve tu mujer tomando con gin tonics, igual te echa la bronca. Vale. Esa es la segunda opción. La tercera opción es, yo le marco un tiempo, le digo, vale, la entrada 1, 5 segundos, la entrada 2, 10, y la entrada 3, 8. Esto lo puedes cambiar tú, ¿eh? Pero bueno, el ejemplo es así. Y él solo, pues va a ir cambiando, ¿vale? Son las tres maneras, repito, son las tres maneras de que la máquina funcione autónoma y vaya cambiando de una entrada a otra. ¿Qué ocurre si solo tengo dos entradas? La tercera entrada no la estoy usando. Tú, pues, si él no hay, si él no detecta entrada, si no detecta señal en la entrada 3, nunca la pondrá, ¿vale? De hecho, bueno, otra cosa que no os expliqué antes, pero os explico ahora, es cuando no hay señal, o sea, cuando hay señal, estos botones están en blanco, ¿vale? Si, yo qué sé, desconecto, voy a desconectar la cámara, ¿vale? De ahí se pone negro. Entonces ya, de todo esto que acabamos de hablar, del cambio de señales automáticas, la entrada 1 nunca entraría a jugar, ¿vale? Bien. Si tú tienes el modo automático puesto y cambias manualmente, digamos que tú sobreescribes o tú tienes preferencia sobre lo que decide la máquina. Pero si yo le he dicho que esta señal va a estar 8 segundos, cuando pasen 8 segundos cambiará ya sola, ¿vale? Es decir, tú puedes mandar sobre la máquina, pero la máquina sigue funcionando. Es decir, no se desactiva, en otras palabras, ¿vale? Dime. ¿En teoría puedes tener las tres fuentes a la vez, verla? De momento no. Es una cosa que estamos trabajando y que intentaremos que suceda, pero bueno. Yo la experiencia que tengo trabajando con esto es que tampoco hay maneras de hacerlo, externas, ¿vale? Luego te mantienen un pan. Pero bueno, estamos trabajando para que la salida monitor, aparte de que es la que estamos viendo ahora, puedas elegir si quieres ver las tres a la vez o no, ¿vale? Las otras sí, las otras directamente ya tienen una salida multiviewer que llamamos, pero en este caso, tal y como está construida esta máquina, es un poco más difícil de hacerlo. ¿Vale? ¡Opa! Me salí. Vale, sigamos. Bien, hasta ahora hemos hablado de cambiar entre fuentes, entre una entrada, entrada 1, 2 y 3. Pero hay otra manera de trabajar. En vez de trabajar con las entradas directamente, la máquina me presupone lo que son 5 escenas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto que tiene escrito aquí, diríamos que es lo que viene por defecto, cuando sacas la máquina de la caja. Pero son totalmente editables, ¿vale? Si yo le doy aquí a Scene Edit,
voy a tener las cinco escenas. Entonces, voy a llamar la escena A, ¿vale? La escena A tiene lo siguiente. Es, ¿qué modo es? Es modo PIMP. Bueno, PIMP, bueno, no me quiero adelantar. Las dos cosas que vamos a poder elegir para hacer una escena es o bien una entrada sola, si quisiera poner una entrada sola por una escena, o voy a tener o bien PIMPs, o bien voy a poder hacer un split, es decir, voy a poder dividir la señal en dos, ¿vale? Entonces, estos son los dos elementos que tengo. Llamo la escena A. En la escena A, ¿es qué modo es? Es el modo PIMP, ¿vale? Entro en el modo, en la escena A, me dice, vale, ¿quién es el que está en el fondo? La entrada 3, que es mi ordenador. ¿Quién es lo que está dentro de la ventanito? La entrada 1, que es la cámara, ¿vale? Si yo estuviera aquí ahora emitiendo esto por streaming y estuviera dando clase, pues estaría ahí, ¿vale? Si me cambio a la escena B, por ejemplo, cambio a la escena B, es lo mismo, pero lo que he hecho es me he cambiado la entrada al revés, ¿vale? Espera, que os quito el menú para que podáis verlo. Es al revés. Ahí, espera, y es el iPad que está apagado. ¡Zum! Que no traje el cargador del iPad y se me apaga, ¿vale? Entonces aquí, imaginaros que yo estoy comentando una aplicación del iPad. Pues tengo, estoy emitiendo esto por mi canal de YouTube, porque hago reviews de aplicaciones. ¿Vale? Pues tendría ahí la cámara y en pequeño tendría el iPad. Entonces fijaros en lo siguiente, el iPad, como es muy cabrón en términos de formato, pues tengo estas dos barras negras que hay ahí. Vale, vamos a ver si lo solucionamos. Editar escena, estoy en la escena B ahora mismo, ¿vale? Que es del modo PIMP. Lo que hay en el fondo es la cámara 1, que es la cámara 1, la entrada 1, perdón, que es la cámara. Y lo que está dentro de la ventanita es la entrada 2, que es el iPad. Bien, evidentemente puedo jugar con la posición, voy a poder jugar con el tamaño de la ventana, ¿vale? Pero también voy a poder decirle, oye, mira, hazme esto para que me quede exactamente con la resolución del iPad. Venga. Y en vertical un poquito. Epa, ahí. ¿Vale? Y ahora podría abrir una aplicación, yo qué sé, la del V1. ¿Vale? Podrías ir explicando qué es lo del V1. Oye, si hay un momento dado en el que, joder, me gustaría que se pudiera ver lo que hay aquí dentro de esta ventana. Bueno, sin problema. ¿Vale? Y esto, esta configuración, se queda almacenada dentro de lo que es la escena B. ¿Vale? Todo. La configuración de la escena B es todo, es digamos lo que está en el fondo, lo que está dentro de la ventana, la posición que tiene la ventana, si tiene un zoom, si no lo tiene, etc. ¿Vale? Esta es una de las opciones, escenas con PIMP. Vamos a ver una escena, por ejemplo, la escena E, que es de split, sería este ejemplo. Pues imaginaros que quiero trabajar lo mismo que estábamos haciendo ahora, de voy a hablar de la aplicación, pero mira, la ventana del PIMP se me queda un poco pequeño. ¿Cómo lo puedo hacer para que se vea mejor en toda la pantalla? Pues a lo mejor me prefiero hacer esto. ¿Vale? La cámara muy estrecha. Esto también es una cosa que nos pasa cuando hacemos presentaciones de corporativas y hay un atril y tienes un tiro de cámara de un tío que está en un atril y tienes izquierda y derecha y no lo necesitas para nada. Bueno, pues puedes trabajar de esta manera. ¿Vale? Y aquí pues se vería todo lo que yo hago dentro del iPad. Se vería bastante bien. ¿Vale? Entonces, estas cinco escenas, a ver, vuelvo a la presentación, estas cinco escenas, que son las que vais a ver aquí, se pueden editar cada una de ellas y si digamos serán cinco presets de cómo estará configurada toda la máquina. ¿Vale? No, no, lo primero que puedes cambiar en cada una de ellas es el modo de trabajo, o es o split, o, ay, perdón, o puede ser o PIMP o split, ¿vale? Es decir, es lo primero que cambio. Aquí, por ejemplo, si creo que estaba en split. Ahora tengo tres PIMPs y cinco PIMPs si quisieras. Un PIMP, como has dicho antes, con el iPad completo. Sí. Y otro PIMP con un... Si quisieras, sí. Sí, por ejemplo, para un momento determinado en el que van a hacer una cosa muy concreta, pues tú tienes la A, diríamos la general, y la B es igual que la A, solo que hace un zoom. De hecho, para eso está la función de copy. Haces la A, copio la A y la pego en B. Y en B la hago un poquito de zoom. ¿Vale? Por eso está la función de copia, para ese tipo de ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, en realidad, todo esto se resume en que la manera que tienes de cambiar de fuentes es o bien trabajando directamente sobre las entradas, o si ya voy a hacer elementos de composición, que llamamos nosotros, o bien split o bien PIMP, pues lo hacemos con estos de aquí. ¿Vale? Y hasta 5 son los que tienes. ¿Vale? Más. Podemos poner un logo.
¿vale? ¿Veis el logo de Roland ahí? Entonces, ¿para ello qué hay que hacer? Para ello hay que meter la imagen que queramos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una imagen para decir, para qué es decir, esto es un streaming de Roland, de lo que sea, puedo marcarme una imagen que ponga live streaming from desde no sé dónde y con el logo de Roland. Esa imagen la meto en una llave USB, ¿vale? Tiene que ser formato BMP o PNG, ¿vale? Lo meto dentro de la llave USB, luego dentro del menú tendré que venir a la memoria USB y le diré cargar imagen fija, ¿vale? La máquina te permite cargar hasta 4 imágenes. Pero 4 imágenes que cargues, luego digamos que solo tendrás una de ellas para funcionar al tiempo. Tú puedes tener 4 precargadas, vamos a decir, y una es con la que puedes jugar. Con eso puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer 2 cosas con la imagen fija. Una de ellas, si vuelvo a la entrada de vídeo, vídeo input, ¿vale? Voy a coger la del iPad, por ejemplo, que era la 2. Le voy a poder decir que la fuente de la entrada del canal sea el HDMI, que es como está ahora, o le puedo decir, mira, quiero que seas la imagen fija. Entonces ahora mismo en el canal 2, yo lo que tengo es una imagen fija, sin más. ¿Vale? Si tú quisieras tener, oye, mira, yo necesito que esté el logo de la diputación de no sé qué, y luego ya juego con 2 cámaras, pues no te preocupes, tú si quieres usas las entradas HDMI o si quieres usas una imagen cargada como para un dentro de un canal. Esa es una de las opciones. La otra de las opciones, ¿vale? Es que dentro del menú vengo a la función de key, ¿vale? Que es lo que digamos ahora el DFK y me dice quién es la fuente por la que vas a hacer el key, que es la imagen fija, lo que carga uno, y cuando le dé, perdón, dejadme que vaya para atrás, cuando le dé al botón de key, ¿vale? Tiene su propio botón aquí arriba, pues aparecerá el logo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que, ay, perdón, que me quite el color blanco, ¿vale? Esta es la imagen que estoy sobreponiendo por encima de todo. Le digo, mira, quítame el color blanco. ¿Vale? Se queda ahí. Y bueno, luego tienes un par de controles para hacer que se vea mejor o peor. ¿Vale? Es decir, lo que sería poner una mosca. ¿Vale? Bien, hay otro truco que es el siguiente. Si yo le digo, si la imagen no tiene negro, por ejemplo, y es todo con un fondo blanco, yo ahora mismo puedo tener 3 entradas, la 1, la 2, la 3, y la imagen, el logo, sería la entrada 4. ¿Vale? Como premio. También, pues sí, para varias cosas. Y puedes tener hasta, lo de, repito, 4 imágenes distintas listas ahí para cargar, pero solo una funcionando al tiempo. ¿Vale? 4 precargadas, una funcionando. Vale, ¿preguntas? ¿No? Bien. Las opciones del key son solo blanco negro, Chroma. No tiene. Sí, es un Luma aquí, se llama. ¿Vale? Está más pensado para logos y cosas así que no para cosas de chroma keys, de fondos, ¿vale? Piensa que también esta capa de vídeo está por delante. Si yo quisiera hacer un fondo verde o azul, esta capa de vídeo estaría por detrás. Las diferencias entre un DSK y un chroma key son esas. DSK es por delante, key es por detrás, ¿vale? ¿Esto es un BMP o un PNG? Sí. Vale. A ver, vamos avanzando. Tema del audio. El tema del audio es muy importante, la verdad. Suele ser de este tipo de cosas, nos preocupamos mucho de las cámaras, etcétera, 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 pero el tema del audio también es importante. El mezclador de audio, el mezclador de audio, aunque no lo parezca, es más grande de lo que parece. Aquí solo tiene 3 faders y tiene 2 entradas de micro, más la entrada de línea, que os había dicho antes, como digamos, fuentes de audio, pero hay otras 4 fuentes de audio más, que son los 3 audios que entran por el HDMI, más el audio del ordenador al que yo estoy conectando el streaming. Me adelanto un poco. Esta máquina, por ejemplo, la vas a poder usar en una llamada de Skype. A mí me llaman de una empresa que van a hacer una reunión con una oficina que tienen no sé dónde y se van a conectar por Skype. Pero necesitan poner varios ordenadores y una cámara y oye, yo llego a hacer el vuelo y me conecto. Primer problema que vas a tener. A ellos les llega el audio de los micros que tú pongas en la sala, todo perfecto. Pero cuando ellos hablan, ¿por dónde lo oigo?
Entonces, para eso lo que hemos conectado es lo siguiente. Este mismo cable que va al ordenador que vamos a dedicar para hacer el streaming puede recibir de vuelta audio. ¿Vale? De manera que los audios que tenemos para manejar son los dos micros y la entrada de línea en el RCA, ¿vale? Esa la tenemos clara y tienen sus propios tres faders aquí, ¿vale? Y luego tenemos el audio que viene del HDMI 1, 2 y 3, más el audio que viene del ordenador que estoy conectando, ¿vale? Entonces, dentro de la máquina también tenemos un bus auxiliar. De manera que yo voy a tener un bus maestro, que a lo mejor es el que uso para hacer streaming, y un bus auxiliar, que es el que yo uso para salir a dos altavoces. ¿Vale? Es una mesita de audio que tiene máster y auxiliar, para poder trabajar con todo esto. ¿Vale? Y además todavía está lo que os decía, dentro de la máquina hay audio, este audio está sonando desde la propia máquina, ¿vale? Es una, un poco cutre, pero... ¿Vale? Es un audio que hay de fondo para, yo qué sé, para lo que queráis. Hay otro bueno que es... Eso está saliendo desde... Bueno, estas las tiene la máquina incorporadas, pero si yo quisiera sustituir estas por otras, desde la llave USB podría cargar archivos WAV, ¿vale? Para tenerlo ahí. Yo qué sé, imaginaros, pues una música... Una cosa que se hace habitualmente es, antes de que empiece el streaming, pues se pone una imagen que pone el streaming empezará dentro de poco tiempo. Pues bueno, me sueltas esta música y ya está. ¿Vale? Así la gente cuando se conecta en casa ya sabe que le llega la imagen y ya sabe que le llega el audio. ¿Vale? Otra cosa es que después de 5 minutos te quieras tirar por la ventana. Pero bueno. Por ejemplo, entonces, ahora, si yo, por ejemplo, estoy en la presentación y soy el departamento de marketing X que sea y no sé qué y quiero tirar un audio, pues por ejemplo... Quiero poner el vídeo este. ¿Vale? Este es el audio de que entra por el HDMI 3, que es mi ordenador, ¿vale? Sí, ay, sí, yo me cambio ahora a la entrada 2, que es el iPad. Puedo hacer que el audio se mantenga o puedo hacer que el audio se vaya, ¿vale? Dejadme que venga aquí. Vendría aquí audio follows video. Si yo activo esto aquí, cuando cambio la entrada 2, la entrada 3 desaparece. Y cuando vuelvo a la entrada 3, ¿vale? Entonces, este menú, que es Audio Follows Video, lo que me permite hacer es, con las señales de, sobre todo con las señales de HDMI, hacer que solo se oiga la que estoy viendo, si quiero. Si yo pongo esto en off, pues entonces cada una va por libre. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Audio follows video. Esto lo tenemos en un montón de máquinas. ¿Vale? La imagen que tenemos en pantalla es la imagen que se oye. Y además, no sé si os fijaos, pero si haces una transición de 4 segundos entre una fuente y otra, no hace un corte, sino que hace un fundido entre los audios de 4 segundos. ¿Vale? Hace un crossfade, que se llama. ¿Vale? Bien. Esto también es interesante por lo siguiente. La máquina, además de tener los dos RCAs de entrada para poder conectar una mesa de sonido grande o que venga una máquina, otra empresa a hacerlo, también tiene dos salidas de RCA, que son las que yo le puedo dar, por ejemplo, de vuelta al tipo que esté haciendo el audio para desembeber los audios que entran por los HDMIs. Y en lugar de tener que poner cajitas para sacar dos mini jacks, y que al tipo que está haciendo el audio tenga, pues si tiene tres ordenadores, tiene que tener seis canales, vamos a decir, yo le puedo decir, mira, con dos ya lo haces y yo siempre te voy a pasar el audio del que esté en la pantalla. Tú no te tienes que preocupar. Preocúpate de los micros que ya tienes bastante. ¿Sí? Entendemos un poco la filosofía, ¿no? Vale. Bien. Ahí el iPad se me apaga. Vale. Bueno, aquí está el control de todo lo que hemos visto. Otra cosa, tenemos una salida de auriculares también, ¿vale? Para comprobar qué es lo que está pasando. El máster está aquí y el USB stream. ¿Vale? Fijaros que este, bueno, el puntito que tienen aquí diríamos sería el cero. Entonces, muchas veces lo que sucede es lo siguiente. Si yo con esta máquina también estoy usando los micros que estoy usando hoy para hacer la presentación, etc. Pero en el streaming, en la sala no puedo forzar mucho porque entonces se me acopla. Pero en el streaming se me queda muy bajo. ¿Vale? Pues tengo un control independiente para el streaming, para poder chutarle más caña al streaming, ¿vale?
para que en el streaming haya más volumen, vamos a decir, sin que se me acople en la sala, ¿vale? Es decir, tenemos controles independientes del audio que va para el streaming y el audio que está en la sala. Vale, además, aparte de los efectos que, de los aplausos y tal, todo eso que hemos hecho antes, hemos incorporado efectos de audio para modificar la voz de quien esté hablando por los canales de micro. Esto está pensado para gente que hace audiolibros y cosas así, gente que hace podcast, ¿vale? Entonces ellos pueden hacer varios personajes usando un solo micro, ¿vale? Es, bueno, es un pitch shift y un robot y tal, cosas así. Eso están pensando ya más en tal. Bien, aquí llegamos a lo que hablábamos al principio, el tema del delay. Todas las entradas y también los buses de salida tienen un delay, que se mide en frames además, ¿vale? Para poder, si tienes problemas de sincronización labial, puedas retrasar una entrada. Si lo tienes, si tienes el problema en una entrada concreto, vas a la entrada. Si tienes problemas en todas, entonces probablemente será de la salida, puedes retrasar la salida, ¿vale? Bien. La máquina además tiene un, aparte de todos los menús que hemos estado viendo aquí hoy, tiene un control, un software de control, ¿vale? En el que puedes controlar absolutamente todo. Por ejemplo, para la parte de audio, pues es bastante más chulo ver esto que no ver un, que no ver los menús que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Perdona, dime. El delay ese se lo puede aplicar independiente a cada entrada. ¿O? A cada entrada y a cada salida. O sea, a cada entrada y a cada bus de salida, sí. Eso es. Mira, por ejemplo, audio mixer, ¿vale? Entro aquí y fíjate, tengo, esto es para el micro 1, ¿vale? Aquí tengo delay, ¿vale? Le estaría poniendo delay al micro 1. Tengo también ecualización, quiero ponerle filtro pasaltos, quiero ecualizar, ¿vale? Tienes también un compresor y una puerta de ruido. ¿Vale? Esto se ve todo, esto se puede hacer también en la máquina, pero aquí es bastante más chulo de ver, ¿verdad? ¿Vale? Este software es el software que viene con la máquina, o sea, viene con la máquina. Se descarga de la web de Roland gratuito, ¿vale? Y aquí es donde tienes, puedes hacerlo todo. También incorpora el automixing. Esto el automixing como la mesa de Yamaha, que tiene automixing. Entonces yo, por ejemplo, pues le puedo dar al on y él solo irá cogiendo el audio de lo que está chutando, diríamos, ¿vale? Lo tendría que activar aquí. También nos hemos inventado una cosa que es el Echo Canceller, que es pues para evitar un poco el tema de acoples y tal. Pues si no eres muy, si no sabes mucho de audio, pensad que esta máquina pues está dirigida tanto a gente que hace cosas pequeñas, medianas, como para gente que trabaja en casa, pues tienes aquí un algo que te ayuda si tienes problemas de acoples, ¿vale? Software de control que está en un PC o PC o Mac, sí, sí. Sí. ¿Es compatible con tener alguna herramienta que esté sacando el streaming? Claro, entonces esa es la historia. Digamos que es el mismo puerto USB. Entonces, el mismo ordenador que tú estarías usando para hacer el streaming sería el mismo ordenador que tendría el control del software, ¿vale? Tiene que ser el mismo, solo tiene un puerto USB. Sí, pero digamos que es un software que no, la verdad es que no requiere mucho proceso. Sí, sí, no te, o sea, en realidad cuando estás trabajando con el streaming, cuando lo tienes funcionando, no es más, como Jonas no está, lo voy a conectar yo, ¿vale? Como yo tengo estos ordenadores nuevos de Mac que viven de vender adaptadores, pues me he comprado un cable que es USB a USB 3.0, ¿vale? A este que ya es directamente, si no el otro, lo tengo por ahí en la mochila, sería el USB azul de toda la vida, ¿vale? Cuando lo conecto aquí, pues fíjate, esto de Connect se me pone en blanco, que antes estaba en negro, le doy así. Me hace una pregunta que es, ¿qué quieres trabajar? Offline es para, yo quiero preparármelo en casa y hacerlo, guardarlo y luego ya se lo meto a la máquina cuando esté en el vuelo. O puedo hacer RCS, ¿vale? Y ahora pues fíjate, directamente desde aquí pues puedo controlar la máquina, si quisiera. Vale, entonces, váyame, ¿vale? Aquí, ahora vamos a empezar a hablar de toda la parte del streaming. Vale. Simultáneamente puede estar haciendo el streaming. Sí, ahora lo vamos a ver. Vale, entonces. Una pregunta. ¿Hay alguna máquina de Roland que tenga el streaming embebido? En red, en puerto de red. Dices, o sea, que en vez de tener USB que sea un cable. Vale. Ahora son necesitas dos diapositivas de latencia. Vale. Bien. Entonces, ya hemos jugado con el contenido, ya hemos conectado todas las fuentes de audio, las fuentes de vídeo, ya sabemos mezclar entre ellas, P-in-P, bla, 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 bla. Vale, ahora, ¿qué hago con ese contenido? Bien,
Entonces, conectar la máquina al ordenador, cable USB y a funcionar. Con un cable USB 2.0, porque sabéis que el conector de 3.0 permite el 2 y permite el 3, ¿vale? Es el que tiene sombrero es el 3, el que no es el 2. Entonces, con el 2.0 puedes hacer streamings hasta 1080i. ¿Por qué? Es lo que hablábamos al principio del 1,5 gigabits por segundo. Mientras que, si tú quieres hacer un streaming o una grabación, ahora vamos a ver, ¿vale? En HD 1080p necesitas que sea USB 3.0, tanto el cable como el puerto, ¿vale? Que tengo algún cliente que solo comprando el cable pensaba que el ordenador iba a ser 3.0. No, el ordenador también tiene que ser 2.0, ¿vale? No necesitas ningún tipo de driver. Nosotros usamos unos drivers que ya vienen incorporados en el sistema operativo. Salvo que conectes un Windows XP, vamos, normalmente de los últimos 6 o 7 años todo lo que conectes es conectar y funcionar. Usamos Universal Video Drivers y Universal Audio Drivers, que se llaman, ¿vale? O sea, es conectar y funcionar. Vale. Os enseño esta imagen. Esta imagen es de la pantalla de la VR50 HD, que es la más potente que tenemos, porque tiene algún control más que las otras no tienen. Entonces, fijaros, igual que en la VR1 que os decía, puedo elegir una resolución distinta para trabajar el streaming que sea distinta de la que estoy trabajando en la sala. Es decir, la salida USB puede tener una resolución menor, mayor también, pero normalmente suele ser menor, que la que esté trabajando en la sala, si quisiera, ¿vale? Y fijaros, aparte de tener control de audio y delay de audio, etc., le puedo decir si quiero que el frame rate sea 50 Hz o 25. Directamente este control lo que me haría es reducir, si yo estoy teniendo problemas de que el ordenador no es capaz de detectar, de asumir toda la señal y de subirla a internet, solo cambiando de 50 a 25 ya estoy reduciendo bastante lo que es la transferencia de datos, ¿vale? Incluso el ordenador me va a decir si está perdiendo frames, si se están papizando, ¿vale? Si ya no puede con ello, me está diciendo aquí cuántos de los frames que están llegando al ordenador no los está aceptando, ¿vale? Si este valor empieza a subir mucho, pues es cuando debemos de tomar medidas, que son o bien bajar la resolución, y en un caso extremo, pues si tengo ya la resolución al mínimo, pues entonces todavía cambiar el frame rate a 25, ¿vale? Sí, en la VR1, aquí lo veis, ¿vale? USB stream, aquí está el delay para esto, ahí, perdón, estoy en el de audio, ¿vale? Este es el formato USB, yo le puedo decir diferentes formatos de la salida USB, ¿vale? Y luego dentro del streaming, fijaros, aquí, en lugar de decirme cuántos frames me tira, que es, digamos, una cosa un poco más profesional, en el VR1 lo que me dice es cuál es el estatus de la conexión. Cuando está todo bien, es USB 3.0 en los dos sitios y todo va bien, te dice super speed. ¿Vale? Si es 2.0, me parece que dice medium o algo así. ¿Vale? No sé, la verdad es que no lo he visto nunca. Pero bueno, ya es un lenguaje menos profesional. ¿Vale? Por eso os enseño la imagen de la 50, que diríamos sería al otro extremo, lo más profesional. ¿Vale? Entonces, una vez que conecto un ordenador, ¿qué puedo hacer? Voy a poder hacer tres cosas. Una es, con un software que nosotros damos gratuitamente, que se llama VR Capture. Bueno, gratuitamente significa que está en la página web y que te la descargas. ¿Vale? Pasa que ahora pasa esto porque es que estoy, por eso tengo dos ordenadores, pero como Jonás se ha ido y no está la contraseña metida, no lo puedo ver, para evitar que pasara esto. ¿Vale? Pero básicamente es un software muy sencillo que lo que me permite es lo siguiente. Selecciono aquí, ¿veis que pone VR1 HD? ¿Vale? Selecciono VR1 HD ahí, tanto de señal de vídeo como señal de audio. ¿Vale? Y esto me grabará un archivo en esta carpeta de aquí. Nico, movies, material.mov. Si yo lo voy a grabar aquí ahora, ¿vale? Eso me va creando un archivo, sin más. Entonces, para mis clientes, voy a poner un poco la cámara para que grabe un ratillo. ¿Vale? Epa, estamos aquí. Voy a poner el iPad también, ¿vale? Entonces, ahora yo he grabado ahí un archivo. Si le doy aquí a esta ventanita, me lleva directamente. Y fijaros, he grabado una peli, que bueno, es un poco rara, pero bueno, ahí ves la cámara, ¿no? ¿Vale? Entonces, este archivo de vídeo que yo he grabado aquí, voy a cerrar esto porque me vais a marear. ¿Vale? Veis que ha creado un archivo .mov. En un ordenador Windows crearía un MP4, ¿vale? Esto ha creado un .mov
que es de 1920x1080, ¿vale? Porque es lo que yo tenía seleccionado en la calidad, H264, el audio es ACC, bla, 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 de 15 segundos, ¿vale? Si estáis en un Windows, pues es lo mismo, pero en vez de .mov es un .mp4. El código de grabación siempre es ese, ¿no? H264, sí. Tenemos algunas máquinas que trabajan en MPEG-4 también, o sea, en MPEG-2, pero el TS antiguo, pero bueno, ahora no, más el H264 digamos que es el que está yendo mejor. Puedes modificárselo en la salida del USB, si te das cuenta. En el USB, si yo le, o sea, este, digamos, la calidad de vídeo, tanto de tamaño de size como de frecuencia de muestreo, será el que yo le marque a la salida del USB en la máquina. De grabación se aceptará lo mismo, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo de una charla que grabé el otro día con los japoneses, bueno, presentando, ¿veis? Pues este es el típico chart, yo qué sé, extra, no sé qué, y aquí está un japonés dando, diciéndonos, ¿vale? Bien, entonces esto lo grabé, pues fueron unas charlas internas que tuvimos que hacer de Roland la semana pasada y pues para tenerlas en el archivo las grabé. ¿Qué quiere decir esto? A vuestros clientes les podéis ofrecer la grabación del evento que estén haciendo, sin que sea streaming ni nada, pero grabación de manera muy sencilla. Con un ordenador y un cable USB, acabas, además acabas, le das al stop, se lo pones en una llave USB, con tu número de teléfono y tu mail, para que te vuelva a llamar para hacer otro bolo, y a funcionar. Si luego quieres hacer una edición super mona con lo que sea, también puedes, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos algunos clientes que lo que hacen son muchos consejos de administración. De empresas así, rollo potentes y tal, de energéticas, cosas así, que todas las reuniones que hacen tienen que estar todas en un archivo y que tienen que pueden consultar la gente que tiene acciones y cosas así, y lo hacen de esta manera, ¿vale? En vez de complicarse poniendo un archivo en una tarjeta SD que luego tengo que convertir para poder hacer un MP4, esto directamente lo que te hace es te ofrece una solución de grabación rápida, ¿vale? Bien, esa es la opción 1. Opción 2, streaming. La opción del streaming tiene dos opciones para nosotros. Nosotros hacemos lo que llamamos web streaming. ¿Qué significa web streaming? Es, digamos, sería lo opuesto a hacer vídeo por IP, ¿vale? Que es, por ejemplo, lo que preguntabas antes. Entonces, directamente conectando, tanto en el Skype, como en el Facebook Live, como en el YouTube Live. En resumen, si el software que queréis usar funciona con una webcam, funcionará con cualquiera de las máquinas VR de Roland, ¿vale? De hecho, es más, para el ordenador, cuando conectas una VR, es como si hubieras conectado una webcam y una interfaz de audio USB, ¿vale? Una Ediro, una UA25, una Octacapture, o una Focusrite, lo que sea, ¿vale? Exactamente lo mismo. Si quiero hacer ese tipo de streaming, si quiero hacer un streaming, digamos, entre comillas, sencillo, para un Facebook, para un YouTube, lo que sea. Si quiero hacer un streaming profesional, porque es la presentación de un producto en las zapatillas Nike, y van a venir tres tíos de informática de Nike a ponérmelo todo a funcionar como Dios manda con los servidores suyos, porque tiene que estar todo protegido, porque no quieren que los de Adidas hackeen el streaming. Este caso nos pasó, por ejemplo, con la iglesia. La iglesia quería admitir unas cosas por streaming y por lo visto tiene un grupo de gente que todo lo que hacen por streaming se lo hackea. No es broma. Sí, y les ponen porno y cosas así. No es broma. Es en serio, es un ejemplo de verdad. Entonces, si yo quiero hacer un streaming súper profesional, con todas las garantías y con unos servidores dedicados, y va a venir un tío de informática de la empresa X, del marketing o lo que sea, para configurarlo, yo sigo teniendo la opción, solo que necesito hacerlo a través de estos dos softwares. O bien Wirecast, ¿vale? Son de pago los dos. ¿Eh? O bien Adobe Flash Media Encoder. Adobe Flash Media Encoder tiene algunas opciones gratuitas, ¿vale? Estos diríamos que te permiten hacer de vínculo entre la máquina y un servidor. Entonces, las máquinas de Roland no tienen salida de Ethernet directamente, pero con estos dos softwares virtualmente puedes hacer que lo tenga, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionaría los dos ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo de un streaming súper sencillo. Mi cliente, la zapatería Loli de la esquina, que tiene una página de Facebook de fans de Sevilla, de sus clientes, y va a hacer un pase de modelos de zapatos. Oye, ¿me lo puedes poner en la página web de Facebook? Sin problema. ¿Cómo va? Entro en la página web, bueno, el ejemplo está hecho con la página de Roland, evidentemente, ¿vale? Pulsaría aquí en live. Esto cada la semana lo cambian de posición o lo cambian de sitio, ¿vale? Pero más o menos, a rasgos generales, esta tiene un par de meses, esta presentación. Igual si llegáis a casa ahora no está aquí y está metido por aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, pulso en live y aquí debería seleccionar cámara y aquí sale directamente. Bueno, el ejemplo está hecho con la VR4, pero la VR1 y la VR50 son iguales en este caso. Seleccionarías como dispositivo de vídeo la VR4, como dispositivo de audio también,
y das aquí a Go Live y ya está. Esto hace un par de años era un dolor de cabeza. Ahora mismo son tres pasos, ¿vale? Antes había que coger un link, un copiar una URL, no sé qué. Ahora esto se ha solucionado bastante, ¿vale? Este es el ejemplo de cómo hacer streaming sencillo a través de Facebook. En YouTube es muy parecido también, ¿vale? En Skype pues es lo mismo. En Skype, en vez de seleccionar como si seleccionaras una webcam, seleccionas el VR1, VR4, VR50 y ya está. En el caso del streaming profesional, o lo que sería vídeo por IP, esta, por ejemplo, es una captura de pantalla del Adobe Flash Media Encoder. Lo mismo. Dispositivo VR1 HD, tanto de audio como de vídeo. Aquí ellos te permiten cambiar el tamaño, si quieres, te permiten más cosas, ¿vale? Aquí normalmente si respetas lo que entre, tendrás lo mismo. Y esta es la parte que alguien de informática de la compañía X te tiene que dar, porque es a la URL a la que vamos a mandar el vídeo, ¿vale? Este sería el equivalente a tener en nuestras máquinas una salida de Ethernet y hacer un streaming más, pues como hacen Newcast, por ejemplo, otras marcas hacen streaming más pensado en vídeo sobre IP, ¿vale? Entonces, el hecho de que nosotros hagamos esta manera de comunicarnos con Internet nos permite la flexibilidad de hacer estas tres cosas, tanto grabación como streaming sencillo como streaming profesional. Si yo directamente a las máquinas les pusiera detrás un conector de Ethernet y te tuvieras que pegar con esto ya de primeras, pues sería ya perderíamos muchas de las opciones de hacer las cosas sencillas. Hacer las cosas sencillas nos permite complicarlas, mientras que si las complicamos de inicio, luego hacerlas fáciles no es tan fácil, ¿vale? Entonces, por eso digamos que nosotros optamos por esta opción. Algunos casos de estudio. Bueno, los que tengo aquí son más de rollo compañías de alquiler. Pero, por ejemplo, la VR50 es la máquina más vendida de Roland. De hecho, es la tercera de todo el catálogo de Roland, ¿vale? Para que os hagáis una idea, entre España y Portugal vendemos unas 100 VR50 al año, desde hace 4. ¿Vale? Es, digamos, el estándar en eventos corporativos, sobre todo en Madrid y Barcelona, que es donde más mercado hay de esto. Eso está bien. Entonces hacemos eventos de este tipo en plan pequeños, pues se los hace una VR50, ya un poco más grandes se los hace una VR50, mega estadios pues también se los hace una VR50, ¿vale? Por ejemplo. Son los ejemplos que yo creo que esta la hice para alguien que estaba a punto de comprarse una VR50. También pues hicimos una cosa rollo Juegos Olímpicos, ¿vale? Y esta es la presentación de la VR1 HD. ¿Preguntas? Bueno, de VR1 y streaming en general. Dime. ¿Puedes hacer dos cosas a la vez? ¿Captura y...? No, perdón, eso es una cosa que se me olvidó. El USB habla con un software al mismo tiempo, con un software de captura de vídeo con el mismo tiempo. Entonces, si yo estoy grabando con el VR Capture, no podré emitir por Facebook. Pero Facebook me da la opción de grabar, ¿vale? Y Adobe Flash Media Encoder o Wirecast me dan la opción de hacer el streaming y ellos mismos también se guardan un archivo localmente en el ordenador, ¿vale? Entonces, el USB solo habla con un software, excluyendo esto que estoy diciendo, el software de control, ¿vale? Digamos que para cosas de vídeo. Solo habla con un software que haga vídeo y estos softwares son los que te permiten, los de streaming, te permiten hacer una grabación al mismo tiempo, ¿vale? Pero solo uno de ellos funcionará a la vez. Más que nada es porque es como está construido el USB. ¿Más preguntas? ¿No? Vale, pues entonces, para acabar, aprovechando que la tenemos aquí y aprovechando que es una novedad, sobre todo para los que hagáis eventos y cosas así de pantallas de LED y proyectores, cosas así en este entorno, aprovecho y os voy a presentar la V600, ¿vale? Son 10 diapositivas, no son más, ¿vale? Es la primera máquina que nosotros hacemos 4K y, igual que todo lo que estamos hablando hasta ahora, cada entrada tiene un escalador, ¿vale? De manera que, por ejemplo, tenemos 4 entradas HDMI y 2 entradas SDI y una por una, si quiero, puede ser señal 720, si quiero puede ser 1080i, 1080p o 4K. Una por una, ¿vale? Y lo mismo sucede en las salidas. Tengo 3 salidas HDMI y una salida SDI y una por una yo voy a poder trabajar, si quiero, en 4K o le voy a poder decir, no, mira, tú trabajas en HD. Entonces, por ejemplo, para ir a una pantalla de LED o ir a un proyector, puedo ir por el SDI, mientras que para ir para un monitor que tengo puesto en el escenario, un monitor que tengo puesto por ahí, puedo decirle, no, tú trabajas en HD, ¿vale? Entonces, todo este panel de conexiones de entrada y salida de vídeo, independientemente, uno por uno, puede trabajar, tiene un escalador y puede trabajar a una resolución o a otra, ¿vale? Hacemos dos tipos de 4K. Podemos trabajar a 3840x2160, que es el 4K normal,
o hay un 4K extendido, que es el de cine, que llaman. Aparte de cine, la gente que tiene pantallas de LED le viene muy bien, porque si tienes más módulos de pantalla de LED, simplemente poniendo más módulos en el lateral, puedes construir un 4K extra, ¿vale? La máquina no es solo 4K en términos de tamaño, sino que también acepta señales con HDR. Para el tipo de trabajo que nosotros hacemos muy habitualmente, que es una pantalla de LED detrás de un presentador, pues fijaros la diferencia. Si tienes una cámara que no tiene HDR, pues ni se ve bien el traje, ni se ve bien la cabeza del hombre, mientras que trabajando con una cámara HDR mejora bastante la situación, ¿vale? También otra de las cosas que nos permite el 4K es trabajar con espacios de color distintos. Este es el espacio de color con el que trabajamos normalmente en HD, a 1080, y este es el espacio de color al que trabajamos en 4K. ¿Vale? Entonces, la máquina, sus escaladores, no solo hacen conversión de tamaño, de SD a HD a 4K o viceversa, sino que también, si tiene señales HDR y la máquina está configurada para trabajar con HDR, las dejará pasar, pero si son señales sin HDR, las adaptará. Y lo mismo pasa con el espacio de color. Es decir, podemos combinar entradas que tengan espacio de color este con espacio de color este, que ambas dos se adaptarán al que yo le diga internamente a la máquina que tiene que trabajar. ¿Vale? Entonces, en otras palabras, lo que hace es ayudarnos en la transición. Si ya estamos empezando a incorporar 4K, pues nos ayuda a la transición a trabajar entre una cosa y otra. Vale, luego tiene dos elementos de composición, entonces nos permite hacer, por ejemplo, un fondo y dos PNPs, o puedo intercambiar uno de los PNPs por un logo. O si quisiera, puedo intercambiar los dos PNPs para poder tener dos logos. Pero la combinación son esa, o dos PNPs, o uno y uno, o dos logos. ¿Vale? Y luego estamos haciendo lo siguiente. Si tenéis este tipo de presentaciones, pues una mesa redonda o algo, un panel de discusión que va a haber una presentadora y tres tipos van a hablar. Estamos introduciendo lo que se llama la región de interés, que simplemente lo que hace es recorta de un tiro de cámara 4K. Yo voy a poder compartir esa cámara, la voy a tener en 5 o 6 canales, los que yo quiera, y de cada canal, voy a poder recortar una persona. De manera que en el canal 1 tengo el plano general, en el 2 tengo la presentadora, 2, 3 y 4 tengo a los tres ponentes. ¿Vale? Entonces, con una cámara hago una realización de 5 cámaras. Y en el multiviewer de la máquina tienes un joystick, bueno, está ahí la máquina. Hay un joystick y hay un potenciómetro que es el que nos servirá para movernos, ¿vale? Para mover los recuadros y entrar y salir de ellos. ¿Vale? O sea, que si alguien se mueve de la silla un poco, muy rápidamente podemos modificar el tiro de cámara. ¿Vale? Uno por uno, prácticamente. Uno por uno, sí. Tú es el que, bueno, la máquina está ahí, pero seleccionarías aquí arriba en esta botonera, ¿vale? Esto es programa y esto es previo. Seleccionarías aquí arriba y la que selecciones aquí, bueno, tiene que estar en morado. Le daríamos aquí, pack, pack, y con el joystick lo moveríamos. ¿Vale? Somos compatibles con todas las resoluciones que hay ahí fuera, ¿vale? Lo único que no hacemos, de entrada sí lo aceptamos, pero de salida nunca vamos a salir, es frame rate 30 frames, ¿vale? Es un poco para evitar, pues ahí va, si vais al MediaMark y veis todas las pantallas que ponen que son 4K, cuando te acercas a ver las especificaciones dicen 4K 30 frames, ¿vale? Es un poco para evitar eso, nosotros directamente, de entrada sí lo aceptamos, de hecho mi ordenador solo es capaz de dar 4K a 30, lo acepta sin problema, pero salir nunca saldremos a 30, ¿vale? Y el resto, bueno, son las resoluciones típicas y el espacio de color típico y el HDR y el HDCP, lo que hablábamos de la protección al principio, pues también lo acepta ahí, ¿vale? La máquina, nuestras máquinas, las tres que hemos visto, todas las VRs y todas las 600, todos nosotros trabajamos en una resolución 444, en contra de pues, la gente que trabaja más con vídeo en televisión o pues, tipo Newcast, Blackmagic, todos estos, como no son máquinas pensadas para trabajar en el entorno de pantallas de LED y para el entorno de proyectores, sino que son más para entornos de televisión, ellos trabajan a 422, que es el estándar en televisión. Nosotros ofrecemos un poco más, ¿vale? Para que, pues, por ejemplo, un Excel en una pantalla de LED, ya veis la diferencia. ¿Vale? Nosotros siempre, hay alguna excepción dentro del catálogo, ¿eh? La V1, por ejemplo, trabaja 422. La V02, esta trabaja 444. ¿Vale? Pero como norma general, nosotros al trabajar en formatos de en entornos de directo con pantallas de LED y proyectores, trabajamos a 444. Y ya está. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah.
Pues nada, muchas gracias. Están las máquinas por ahí si las queréis toquetear. Esta también, ¿vale? Vosotros mismamente, lo que queráis.